La verdad que contento por la primera corrida del año y con un triunfo. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue? ¿Mucho calor? Sí, calor sí, bueno, estamos en verano, así que hay que aguantar nomás, pero sí, es pesado. De esta manera fue cortito, no fue muy largo. Gracias a Dios fue cortito, pero explosivo. Sí, sí. Sí. Bueno, Mauro, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Bastante dura también la parte de ciclismo. Y salimos de entrada, le digo que salga fuerte, cosa de hacer la diferencia en pedetrismo. Y en la parte de ciclismo, tratar así un poco más la diferencia, pero ir un poco más tranquilo. Y salimos casi tres corredores juntos y agarré la punta, me siguió otro chico y hice el cambio de ritmo y se quedó atrás. Y en una curva miro que venía solo y ahí aumenté un poquito más para hacer más la diferencia. Me dio la sensación de como que se complicó al principio, como que no estabas en la punta al principio. Digo. Sí, claro, como es cortito, hay corredores que son velocistas, ¿no es cierto? No es lo mío, pero me defiendo. Y ahí después, una vez que llegó Mauro con la bicicleta primero, ya sí, no hubo posición. Ahí ya más tranquilo, más relajado, así que bueno. Por ahí te anticipó, tranquilo nomás que estás solo. Sí. Así que bueno, era llegar nomás, así que, y bueno, contento por el triunfo. Bueno, ¿se disfruta, Mauro, esto? Es un evento que forma parte, bueno, de ciclismo y pedestrismo y hace uno una cosa y otro la otra. Sí, ya esta ya es la segunda carrera, tercera que hacemos posta. Uh-huh. Y sí, se disfruta. Antes de correr se disfruta con amigos, en la misma carrera se disfruta viendo el recorrido y después al final, como ven ahora, todos juntos, esperando la premiación y hablando de la carrera.